Estoy orgullosa de mi biblioteca porque es una biblioteca que no solamente yo la he hecho a lo largo de toda mi vida, sino que también de alguna manera recoge un poco la historia de mi familia. La distribución de los libros se ha ido haciendo poco a poco, como la propia casa, se ha ido haciendo poco a poco a medida de las necesidades que teníamos, ¿no? Tengo la presencia de autores que son de alguna manera los que me acompañan, ¿no? Me imagino que la gente piensa que una habitación de una directora erótica o de cine porno es más bien kinky, que tenga ese erotismo fuerte metida en todos los elementos. ¿Crees que les defraudaría ver a lo mejor lo que tienes en la mesilla si supiesen, no? A ver, después hay que recordarse que las personas somos personas y en la mesilla de noche normalmente lo que tenemos son unas gafas para leer, unos libros, un poco de agua, unos Kleenex, pero a ver, quizá hay algo más fuerte en los cajones, quién sabe. Todas las que he escrito he intentado que la cocina esté abierta y al final y en todas comunicada con el salón. Al final es como donde más paso el tiempo, ¿no? Donde más convivo. Yo cocino 14 horas al día, no tengo un mono especial de cocinar cuando llego a casa, entonces finalizas todo el día trabajando, ¿no? Entonces no te pones a trabajar cuando llegas a casa. Entonces para mí la cocina de casa es bastante funcional. Estoy más a gusto en el salón que en el estudio. Es un sitio, es una cueva. Una cueva en el sentido casi platónico, una cueva abierta al exterior, ¿no? Donde leo, escribo, escucho música. Para mí es el sitio donde hago muchísima vida en el salón, sí. El estudio todavía no le he cogido el aire. Es que los espacios necesitan su tiempo, necesitan ser vividos. Me tomo mi tiempo en el baño porque entre que me pongo las cremitas, tal, me desmaquillo, me gusta, sí. La verdad es que para mí es un baño acogedor. Y el día que uso el baño, pues abro esta puerta corredera, entonces, claro, puedes estar hablando con la persona que está en la habitación. Mi casa para mí lo principal era que fuera acogedora, porque creo que un hogar es pues para sentirte a gusto, para sentirte pues que estás en casa. La verdad es que tengo que decirte que no lo tengo todo configurado en mi armario. Tengo cosas, voy por temporadas, voy por colecciones, tengo muchísimo guardado, tengo mucho guardado tanto en mi casa como en casa de mi madre. Desde muy pequeñita me he vestido, me he hecho ropa a medida y siempre para mí han habido prendas que incluso me he comprado, he tenido y no he estrenado, ¿no? Que son como prendas icónicas o prendas joyas que he querido tener y esas las tengo guardadas. Entonces creo que es imposible que en mi armario esté toda mi ropa. Para mí la decoración es bastante importante y creo quiero creer que me gusta más de lo que yo pienso, porque es verdad que al final, de una manera un poco inconsciente, me involucro mucho. En las paredes, que al principio pensaba colocar más cuadros, trato de poner los mínimos posibles, que la pared y el ladrillo sea lo dominante. Y luego en un sitio como el salón, para mí, de luego, la otra parte esencial de mi vida son los libros. Me encanta la decoración, me encantan los muebles antiguos, los nuevos, o sea, es muy importante para mí y cada vez más, porque también cada vez acabo más saturada de la moda, ¿no? Que al principio era como que solo me interesaba moda y ahora necesito otras ventanas, necesito otras opciones, ¿no? Como para huir un poco de la moda. Estoy en una edad que la mayoría de mis amigos han muerto y de la misma manera que me gusta mi jardín, porque todos los árboles han sido regalados por personas que ya no están. También me siento muy acompañada cuando se me ocurre, surge la imagen de un libro y de una persona que me lo recomendó o que me ayudó a entenderlo. Me da la sensación, ya sé que no están, ya sé que no viven, ya sé que no, pero a mí me acompañan.